¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Hoy volvieron las clases presenciales a la provincia, tal cual como se había anunciado, en un desafío que tiene el gobierno provincial, que es poner en marcha de nuevo la presencialidad de alternancia, como le llama el gobierno provincial, sin que esto genere ni motive nuevamente mayores contagios. Recordemos que desde hoy la modalidad es diferente, no tanto la modalidad, sino el tiempo. Los chicos pasan 5 horas de clases en los colegios, con lo cual es un intento de tratar de recuperar el tiempo perdido durante todo este tiempo sin presencialidad en las aulas. Pero la noticia del fin de semana estuvo en la política, en la conformación de las listas para el Senado. Primero para las PASO, que son el 12 de septiembre, y después para las legislativas, el 19 de noviembre. Fue un fin de semana muy intenso en Córdoba, principalmente en una de las coaliciones políticas, Juntos por el Cambio, que hasta último momento hubo intentos para que hubiera unidad, pero finalmente terminó dividido en 4. A ver, 4 listas van a competir en la interna de Juntos por el Cambio, en una particularidad que tuvo esta conformación, que fue diferente a la de 2019. En 2019, cuando se quebró Juntos por el Cambio aquí en la provincia de Córdoba, el radicalismo fue por un lado y el resto de los partidos que lo integran a Juntos por el Cambio fueron por el otro. Aquí se produjo una división incluso adentro del PRO, que terminó con algunos de sus integrantes con Mario Negri y con otros con Luis Juez, lo cual abre un panorama todavía más complejo en una negociación que fue muy difícil de seguir, muy confusa, porque quienes estaban en una lista terminaron en otras. Vamos a ver cómo terminaron las 2 principales fuerzas que compiten dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Mario Negri, actual diputado de Juntos por el Cambio y jefe del Interbloque en la Cámara, va de candidato número 1 a senador. Lleva como compañera a Soera El Zuccaria del PRO. Número 1 en la lista de diputados, Gustavo Santos. Allí también va Ramón Mestre, el ex intendente de Córdoba. Del otro lado quedó Luis Juez, diputado, líder del Frente Cívico, con Rodrigo de Loredo, que es, encabeza la lista de diputados de esa fuerza política, de ese acuerdo. Rodrigo de Loredo es actualmente concejal de Córdoba, ha sido legislador y es uno de los emergentes, de los referentes de la renovación, llamémosle, del radicalismo. En un primer momento, Negri iba a ir con de Loredo y Juez con Santos. Se terminó mezclando todo. Juez terminó con de Loredo y Negri con Santos. Y aquí en la lista de Luis Juez también están Laura Rodríguez Machado del PRO y Héctor La Coneja Baldassi también del PRO. Gran parte de la orgánica del PRO terminó ahí con Luis Juez, lo cual habla también de una fractura dentro del PRO, porque el candidato de Macri es Gustavo Santos, que está en la otra lista. Gran incógnita sobre la participación que va a tener finalmente el expresidente en Córdoba en la campaña por la interna, porque lo considera su territorio y terminó todo partido en la coalición de Juntos por el Cambio aquí en Córdoba. Un panorama complejo para las PASO. El justicialismo, Hacemos por Córdoba, la lista que definió el gobernador Juan Schiaretti, durante el fin de semana, muy temprano, el sábado, envió la lista con sus candidatos. Además, envió un flyer con los principales ejes de su discurso, de su estrategia, de su estética de campaña. Es decir, mostrando, Hacemos por Córdoba, que tiene unidad y que salió antes a la cancha con el discurso definido. Una de las características también de la lista de Juntos por el Cambio es la presencia en general, en todas las listas, de referentes del sur que no encabezan casi listas, a excepción de Griselda Baldata, que va con Dante Rossi. No hay candidatos o precandidatos del sur y de Río Cuarto en los primeros lugares, ¿no? Esto llama la atención porque Río Cuarto siempre ha tenido alguna presencia relevante en algunas de las cabezas de lista. Esta vez
está Claudia Márquez, la actual diputada número 3 en Hacemos por Córdoba. Está Griselda Valdata en la lista de Dante Rossi. También hay presencia riocuartense en la lista de Mario Negri. Número 6 aparece la actual concejala Yanina Moreno Samanillo. Y Viviana Pomilio también está con Dante Rossi en el número 2 de diputados. Vamos a hablar con algunos de los candidatos que representan al sur en estas internas y también en las legislativas. Ya estamos en comunicación por Zoom con Yanina Moreno Samanillo, que está en el número 6 de la lista de Mario Negri y Gustavo Santos, en el número 6 de diputados. ¿Cómo estás, Yanina? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Bien, estoy. Muy bien. Bueno, Yanina, primero una apreciación tuya con respecto a la participación del sur en las listas en general. ¿Cómo la viste? ¿Esperabas una mayor presencia de referentes riocuartenses? Bueno, mira, son procesos bastante complejos que se dan previo al cierre de lista y obviamente que uno que es del interior quiere que estemos en lugares más expectantes. Esa es la expectativa porque busca la representatividad no solo para el interior de la provincia, sino también en lo que respecta al género, como mujer te lo planteo esto. Y sí, uno hubiera querido que fuera un lugar mucho mejor, pero no lo digo solo por mi persona, sino para cualquiera de... Bueno, Viviana Pomilio está en un lugar más expectante, y la verdad que eso a nosotros nos abre, como el interior de la provincia, más acceso a posibilidades de toma de decisiones y de poder plantear en la capital de Buenos Aires, a nivel nacional, otras discusiones que a veces quedamos por fuera de los debates más importantes. Yanina, uh-huh. ¿Cómo viste el hecho de la fractura que terminó teniendo Juntos por el Cambio, este panorama, este mapa de 4 listas, ¿no?, para ir a las PASO? Sí, en realidad uno desde el principio hubiera esperado que llegáramos a un consenso, un acuerdo más integrado, pero bueno, al final del camino se dio que no hubo más diferencias que acuerdo, con lo cual se dirimió y terminamos en diferentes listas, pero me parece que el proceso es totalmente legítimo y hace a que sea parte también de procesos democráticos, con lo que no me parece que esté mal. Sí creo que la gente necesita a veces de otras herramientas y de más claridad, porque en esta cuestión de complejidad que se van dando en estas discusiones, la gente no puede hacer una lectura tan fina como los que estamos dentro del mundo de la vida política, y eso también a la hora de votar no da demasiada claridad. Entonces, bueno, tienen como que estar haciendo interpretaciones que a veces... hasta en la misma política nos cuesta a nosotros entender. ¿Pensás que después de lo que pase el 12 de septiembre, Juntos por el Cambio logrará encauzarse, ir en unidad y enfrentar las legislativas en un clima distinto al actual? Yo creo que sí, por lo menos esa es la intención, y la intención es poder fortalecernos al final del camino. Hay que ver, en esto que te decía Marcos recién, cómo interpreta la sociedad estas listas que se plantean, y si lo interpreta como una posibilidad de transformación a lo que, bueno, se viene definiendo desde los oficialismos. Uh-huh. Entonces, bueno, ojalá que así sea y que no termine dificultando el proceso y mostrando debilidades que se dan en todas las estructuras partidarias, digamos. Vos recién planteabas que Schiaretti hizo un planteo mucho más prematuro y dio como claridad más tiempo, pero lo que no significa que para dentro de las estructuras eso esté consolidado. Uh-huh. Todos sabemos que hoy es un momento difícil para la política, difícil para que la sociedad pueda encontrar respuestas en esas estructuras partidarias que se van dando, algunas que son centenares y otras que son nuevas. Entonces me parece que eso no es el espejo de la realidad concreta, ¿no? Claro. ¿En qué vas a hacer eje en la campaña? ¿Con qué temas te vas a identificar o cuáles vas a tratar de desarrollar?
Mira, Marcos, yo en realidad voy a seguir el mismo camino que vengo trabajando hasta acá, obviamente que tratando de tramitar las necesidades y demandas que encuentro en el interior de la provincia, pero que tienen que ver fundamentalmente con abrir acceso a la ampliación de derechos desde esta perspectiva de género que nos cuesta tanto a nosotras las mujeres dar para el interior de cada partido, de cada grupo interno y para cada estructura de cada partido político. He tenido comunicación a partir de los resultados de cierre de lista con un montón de mujeres de distintos partidos de lo local, y la verdad que sienten como que es una oportunidad, aún teniendo diferencias ideológicas, que las mujeres que por ahí no pertenecemos a la discusión más capitalina podamos abrir un camino para el resto de las otras mujeres. Ahí se dirimen todas las diferencias ideológicas porque estamos en otro momento histórico donde necesitamos como irrumpir de alguna manera y poder abrir camino al resto de las mujeres. Janina, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. Dale, Marco, muchas gracias para vos por el espacio. Un gusto. Janina Moreno Samanillo, actual concejala y candidata en el puesto número 6 en la lista que encabeza Mario Negri como candidato a senador y Gustavo Santos como candidato a diputado. El gran desafío va a ser este, ¿no? De Juntos por el Cambio, que después del 12 de septiembre encuentre alguna forma de unificar lo que el fin de semana se rompió en cuatro espacios y con muchas heridas que quedan por la manera en que se produjo la negociación, por reproches de traiciones que hubo, por esto que relatábamos de los cruces de último momento de figuras y de candidatos entre una lista y la otra, en un proceso muy confuso y de muchas alternativas que hay que ver si a tan corto plazo encuentra una manera de encauzarse y de dirimirse sin que sigan sosteniéndose estos rencores internos para la legislativa. En un rato seguimos analizando este tema y hablando con los protagonistas que integran las listas.